Vamos a ver el video de Chris Green. A ver qué tal. TikTok tercer mundo está ahí, ¿no? Hola amigos, antes de empezar les quiero pedir disculpas por la mala calidad del micrófono. Lo que pasa es que estoy en España de viaje y no tenía otro. Bueno, un Hostia, saludo, tío. fúmense mis respiros. Qué cosa loca, ¿no? Estamos en el primer Amigos, un Blue Yeti y arregla todo, ¿eh? mundo, pero seguimos viendo TikToks No, ni tercermundistas. modo, Jaja, amigos. así es Estoy seguro amigos. que Chris eligió los mejores TikToks para ustedes, ¿eh? Ahora estoy en el primer mundo, pero igualmente a ustedes los sigo haciendo sufrir con TikToks tercermundistas. Estas rosas son dedicadas para todas las princesas que juegan Free Fire. Le está tirando piropos a minitas que juegan Free Fire. Ah, ¿se habrá Típica ganado canción alguna de minita Free Porta. Firera? Mira este men, sale siempre en TikTok tercermundistas y está guapo. Es verdad, este siempre lo veo en TikTok. No, parece que lo acepta el tipo, o sea, el tipo ya sabe que está subiendo un TikTok que hacen vistas. Me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino. Nunca No puede entendí. faltar una pared sin revocar. Yolo no sube video, yo. Los fans de Yolo. Esos ruidos, ¿por qué suena así? ¿Esos sonidos de gritos los grabó alguien o pusieron una rata y la empezaron a apretar a la pobre rata? Está re dura, me da miedo cómo mira fijamente la cámara mientras se mueve así. Se está retorciendo. Mi poder, el poder de... ¿A qué Se sea? está retorciendo. Mi poder, el poder de Uchiha Madara. No entendí. No sé, este es de Y con España. este chica emo, amo US, ¡Oh, la impostor mierda! naranja, el impostor más escurridizo de todos. ¿Quién conseguirá ganar? Pronto lo sabremos. Le ven los mocos, le ven ¡No! los bigotes de leche también. ¿Qué hace? ¿Qué Me clase de TikTok besarías. son No había estos? visto el texto de arriba. Me ¿Te besarían, besaría. amigos? Una 3090 para ver eso. De verdad, Wolf, me acabas de dar en. Me acabas de dar. De dar un golpe bajo, la verdad. Estoy en España, en el primer mundo, con una computadora de la concha de su madre. Ahora mismo, la 3090 está codificando esta cosa. Canción que cualquier mexicano podría identificar solo con escuchar A unos ver. pocos segundos. No necesitas más de un segundo. Estoy ansioso de Ansioso veras. de llegar pronto a tu casa. Para sacarme la verga, que me dé una Y Chris no es semana. mexicano, ¿eh? ¿Cómo eliminar la papada en solo 10 minutos de ejercicio? A la vida, Ok, eso padre. creo que fue Con otra razón cosa, lo ¿eh? tengo. Gracias, Rosaría, si Moody, te por fueras ese a la tiempo por verga, tercer pesado, se le hace ¿cómo te lo mucho. Gracias, explico? amigo. Lo que queda del minuto. Estudios recientes de la Universidad de Basichingas a tu madre, localizada ¿Qué en hizo ahí, Puebla. Chris? Que queda del minuto. Estudios recientes de la Universidad de. Se tronó la espalda o algo, pero es raro, ¿no? La forma de atravesar la Te espalda. lo explico. Miren, analícenlo. En lo que queda del minuto. Estudios recientes de la Universidad de Basichingas a tu madre, localizada en qué verga te importa, perro, demuestran que si te hubieses ido a la verga desde el segundo uno en que naciste, el mundo sería un lugar mejor para vivir. Solo ponte un minuto a ¿Se pensar, ¿cuál es tu estiró? objetivo en este mundo? No ¿Tienes puede ganas de ser. vivir? No, porque eres un simple pendejo. Oigan, ¿Así es donde, verdad? quiero saber si soy la única que. ¡Wow! Wow, qué ojos tan Oh, lindos y no. tan perdidos. Eres muy lindo. ¿Qué le pasa? Me distrajiste. No, amigo, ¿por qué tiene esa cara? La Segunda Guerra Mundial nunca hubiese pasado. Willy Rex y Stax nunca se hubiesen separado. Y tus papás hubiesen vivido la vida que anhelaban. Oh, nena, tú y yo solos en un hotel sabes lo que significa, ¿no? Ah, sí. Ay, no. Vale, te toca. Ah, van jugando ajedrez. ¿Cómo creí que me vería con el cabello planchado? ¿Cómo me veía realmente? Y mamá, ¿por qué ya no juegas Era con el Diego? Edna, la chaparrita de Los Increíbles. El Diego carita fachera facherita. Ay, no. A ver, yo no sé por qué dicen que me parezco a ella. Si, bueno, si me parezco en los ojos, en la nariz, en la risa, será mi hermana esta morra. Sí, se parecen de verdad. Entrando por la puerta equivocada de la panadería. El panadero haciendo tanto de No. ¡No! ¿Las hacen así de verdad? No. Ni
a hablar del glaseado. ¡No! ¿Por qué leí? Despedido pastelero por hacer los agujeros de la rosquilla sin manos. ¡Qué mierda! Hola, voy a relajarte mentalmente. Hazme caso a lo que yo te diga. Por caso. Favor, cierra los ojos. La cerré. Cierra los ojos. Así. Puro titán muy gringo, bien, bro. Muy bien, cierra los ojos. ¡Ábrelos ahora! ¡Ábrelos! ¿Qué supo que iba a pasar? La miniatura. Amigos, acabo de ver algo muy, muy, muy traumatizante. El cumiado, ¿verdad? Es lo más potente que vamos a ver. Que no sé qué es lo que carajo voy a ver ahora mismo. Yo no veo nada. Qué rico. What? Qué rico. ¿Qué clase de TikTok suben? Quiero seguir viendo el anterior video. Quiero tortugas bailando. No quiero esto. Cuando vendés en Facebook Market. ¿Vos sos de la placa? Sí, sí, soy yo. Acá está. Tenés la placa. Ahí tenés la garantía. Nada, fíjate qué onda si te anda bien. Amigo. Bueno, ¿y la plata? Y me tiene un contacto. A mí nadie me va a ver la cara de tonto. ¡Ni se te ocurra! ¡Oh, la mierda! ¡Solo mira! Una caída muy clean. Lindo pie, Martita. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es eso? Ya terminamos, reina. No, qué puto asco. ¿Qué le estaba quitando? Dios mío. Disculpen por hacerles pasar esto, perdón. Mírate, eres horrenda. Cariño, la envidia es muy mala. ¿Por qué? No sé, parece esto, eso que ponen los payasitos, ¿sabes? Cariño, la envidia es muy mala. Sí, soy mierda. Un día, un joven preguntó: si me afeito el ¿soy gay? Alguien le contestó: quien limpia su casa es porque espera visitas. Farfa, 2021. ¿Tiene sentido? Oh, lo hiciste llorar al nene. ¿Y cómo son los hombres en una pijamada? Pues, esto sí que se afeita en el culo también. ¿Bien? Sí, bastante. Increíble. Gracias. Me siento de puta madre. ¿Por qué sueños? Nah, amigos. Nah, esta no es así, Esta, amigos. ¿Quién mierda se pone almohadas entre tú y tu amigo? ¿Por qué? Esta no es amistad verdadera y pura, Nah. Es que me cae mal que hagan estos videos porque no lo hacen como debería ser. Yo cuando duerma con Shadowne y Rubik. Sí, obviamente, no. Sin almohada, pues obvio. No me molesten. Déjenme llorar a gusto. No me pregunten qué me pasa porque no les diré. Déjenme llorar sola. Caer sola. Por favor. Mija. Amigo, estos posts. Yo cuando usaba Facebook, que literalmente era en 2012 por ahí. 2012. Unos 10 años, estos posts eran muy normales, pero muy normales. Ahora ya no sé si sean tan normales, pero antes era así. Facebook se traducía en personas fingiendo ser feliz o demasiado triste. La única diferencia entre usted sí, y igual. Yo se llama inteligencia. Sí, literal también esto. O sea, posts así había antes. Chula. Quiero un final sin fin. A ver, ese no es tan raro, ¿no? What the fuck? Mi tío, chica linda. Todo bien con sus novios, pero pareció otra... Amigas. ¿Cómo mierda? Amigo, pareció otra persona. Fiona, literal. O sea, es un ogro aquí. Y aquí es linda. Oh, amigo, pareció otra persona. Mi tío, chica linda. Todo es cuestión de perspectiva, pues literal. Todo bien con sus novios, pero ¿vieron el mío? A ver el novio, a ver qué tal lindo está. Wow. Ojo azul. Tiene mandíbula de Chris. Unos aretitos ahí que le hace ver guapo. Un pelo cortito.
Una gorra que combina con, sí, con la sudadera. La verdad es que está bien. Cara de chat. Sí, sí, la verdad que... hay, bueno, acá parece... cambió un poquito acá, ¿eh? Sí, aquí ya es un poco raro, ¿eh? Pero bueno, sigue con la mandíbula de chat, sí. Tengo que decir que acá cambió un poquito y está un poco hecho mierda, no sé. Parece que superó la cara. Está un poco extremadamente chat. Pero cuando es extremadamente chat, no es bueno, es como... da miedo. Tiene agujeros en los cachetes, nena. ¿Le metiste piñas? ¿Te está maltratando? ¿Le agujereaste los cachetes? Estoy... ¿por qué había un teléfono? Cagando en el baño del hotel y no sé por qué hay un teléfono. Por si no tienes papel, ¿no? Hola, sí. Quería avisar que... ay, no. Suficiente. O sea, el tipo captó el sonido de su ano sacando caca en fin. Nada, espero que les haya gustado este sufrimiento, amigos. Bye. Bueno, ¿qué se puede decir, amigos? ¿Qué se puede decir? A ver, por algo se llama torturándome a mí y a mi sub con TikTok de ese mundo. Por algo se llama así. Esto lo hizo fuera de directo, porque en ningún momento mostró el chat, ¿eh? En ningún momento mostró el chat. Supongo que fue fuera de directo, ¿no?